Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Niñas y niños de quinto y sexto grado de educación primaria, madres y padres de familia, muy buenas tardes. Soy la profesora Blanca y junto a nuestros amiguitos Carmen, David y el profesor Aníbal, los acompañaremos esta tarde. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Estamos preparados para iniciar? ¡Claro que sí! Buenas tardes. Antes de iniciar, debemos recordar que la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únete a ellos! Ahora, yo les recordaré a nuestras amiguitas y amiguitos que deben tener listo todos los materiales que necesitan: un lápiz o lapicero, regla, tijera, colores, tu cuaderno o algunas hojas de papel que te sobraron el año anterior. Además, pueden pedirle a un familiar que los acompañe durante todo el programa. Niñas y niños, ¿recuerdan que teníamos que ayudar a Juana a explicar a sus padres por qué es importante que se vacunen? Sí, profesor. Hoy vamos a continuar. Estamos muy interesados en comprender para poder explicar. Claro, Aníbal. Iniciaremos. El título del programa de hoy es: explicamos por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades. Gracias, Blanca. Ahora vamos a conocer cuál será nuestro propósito del día de hoy. Explicar por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades. Y para lograrlo, desarrollaremos las siguientes actividades. Primero, reflexionarán con base en una situación sobre la vacunación. Enseguida, a partir de la situación, problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, relacionarán y analizarán la información proporcionada a través del diálogo entre docentes y estudiantes sobre por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades. Después, redactarán nuevas explicaciones y contrastarán con las que tenían anteriormente. Finalmente, elaborarán un texto y dibujos que les permita explicar por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades. Y nuestra evidencia del día de hoy será un texto acompañado de dibujos que permitan explicar por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades, que después de ser escrito, darás a conocer a tus familiares. Niñas y niños que nos acompañan, ¿preparados para iniciar? ¡Iniciamos entonces! Carmen y David, ¿ya están listos ustedes también? Sí, profesora, ya estamos listos. ¡Excelente, niñas y niños! ¿Qué les parece si recordamos cuál era la situación que presentamos el programa pasado? ¡Profesor! Yo recuerdo que el papá de Juana decía que las personas que se habían enfermado de la COVID-19 no se estaban vacunando. ¿Por qué él tenía que vacunarse? Él creía que no era necesario, pero al final supimos que sí era, porque algunas personas que se enfermaron se han vuelto a infectar y era mejor estar protegidos con la vacuna.
El papá de Juana también decía que las vacunas que se estaban aplicando contra la COVID-19 no protegían de la enfermedad, porque se han elaborado en muy poco tiempo y se sabe que el proceso dura varios años. Sí, profesor. Lo que menciona Carmen, aún no lo hemos respondido. Yo estaba pensando, ¿la vacuna será segura y eficaz? ¿Protegerá del COVID-19? Profesor, las vacunas contra la COVID-19 pasan por pruebas para que las apliquen a las personas. Profesor, ¿podemos averiguar? Claro que sí, Carmen. Las preguntas que ustedes hacen siempre se han hecho cuando se ha iniciado un proceso de vacunación, pero ahora es un caso especial. Recuerden que la enfermedad de la COVID-19 ha afectado la salud de personas de todo el mundo y este tiempo ha sido de mucha incertidumbre. Esta pregunta será ahora nuestro problema. ¿Por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades? Repito, ¿por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades? Muy interesante la pregunta. ¿Qué les parece si dialogan con su familiar sobre la posible respuesta a la pregunta? ¿Están de acuerdo? Entonces, a empezar a dialogar con su familiar. Niñas y niños que nos acompañan, dialoguemos. Será muy interesante. ¿Terminaron? Les daremos más tiempo. Continuamos. Profesora, ya terminamos de dialogar. Pues bien, ahora es momento de escribir un listado de ideas que nos permita dar respuesta a la pregunta investigable. Les daremos un tiempo para que la escriban. Bien, ahora vamos a continuar. Niñas y niños, ¿cómo creen que podrían comprobar si las ideas que han escrito son correctas? Para ello tienen que tener claro, ¿qué buscan? ¿Dónde buscarán? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda? ¿Cómo registrarán y organizarán la información? Podemos buscar información sobre la seguridad de las vacunas en enciclopedias, revistas, libros, en la biblioteca de nuestra comunidad, en internet o también podemos hacer entrevistas. Bien, niñas y niños, en esta oportunidad nosotros les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. No se olviden de anotar aquello que pueda ayudar a comprobar su respuesta. Para iniciar, recordemos juntos lo que tratamos en el programa anterior. Sí, profesora. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico encargado de la defensa frente a los microorganismos que no podemos ver a simple vista, como las bacterias o virus. Además, aprendimos que las vacunas buscan dar inmunidad a nuestro cuerpo. Es decir, ayudan a crear defensas a nuestro cuerpo sin necesidad de enfermarnos, para que pueda resistir y sobreponerse a una enfermedad. Muy bien, David y Carmen. También dialogamos sobre la necesidad de que se vacunen contra la COVID-19 las personas que ya habían sufrido la enfermedad, porque era posible que puedan volver a enfermar, ya que las investigaciones dan como resultado que las defensas que crea nuestro sistema inmunológico frente a la enfermedad de la COVID-19 después de una infección podría durar poco tiempo. Pero ahora queremos saber, ¿por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades? Así es, Carmen. Por eso, hemos preparado un texto que nos permite informarnos para luego elaborar una explicación. Iniciaré con la lectura. Una vacuna segura y eficaz. La seguridad de una vacuna
depende de los procesos que se realizan para elaborarla y de su eficacia. Es decir, si logra el objetivo de crear defensas en nuestro cuerpo para protegernos de las enfermedades. Las vacunas más utilizadas se han administrado durante decenios y millones de personas las reciben cada año con total seguridad. Al igual que los medicamentos, cada vacuna debe pasar por una serie de pruebas amplias y rigurosas que garanticen su seguridad antes de que se puedan introducir en un país. Las etapas que debe cumplir la vacuna son las siguientes. Etapa preclínica. El primer ensayo de una vacuna experimental se realiza con animales, con el fin de evaluar su seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. Etapa clínica. Ensayos clínicos con seres humanos en tres fases. En la fase 1, se coloca la vacuna en un pequeño número de voluntarios para saber si se logra el estado de resistencia frente a alguna enfermedad y determinar así la dosis correcta. En la fase 2, se forma un grupo de cientos de voluntarios. Algunos reciben la vacuna y otros reciben placebo. No contiene la vacuna, lo que permite hacer comparaciones y obtener conclusiones sobre la acción de la vacuna. Se investiga si la vacuna tiene efectos secundarios, como dolor de cabeza, malestar general u otros que se puedan presentar, y su capacidad de generar defensas. En la tercera fase, se aplica la vacuna a miles de voluntarios, algunos de los cuales reciben la vacuna experimental y otros no, al igual que los ensayos de la fase 2. Los datos de ambos grupos se comparan cuidadosamente para determinar si la vacuna es segura y eficaz, y así lograr la protección contra la enfermedad. Una vez disponibles los resultados de los ensayos clínicos, se deben tomar una serie de medidas que incluyen exámenes de eficacia, seguridad y fabricación para poder obtener las autorizaciones normativas y de salud pública para que puedan utilizarse en un programa nacional de inmunización de cualquier país. Una vez aplicada la vacuna a la población, se mantiene un seguimiento cercano para detectar cualquier efecto secundario desfavorable, imprevisto, y evaluar con más detalles si es que logra protegernos de las enfermedades. ¡Oh! ¿Cuántos procesos ha tenido que pasar la vacuna para saber que es segura, porque no hace daño, y es eficaz, porque puede ayudar a crear defensas en nuestro cuerpo? Los procesos para que se puedan autorizar y aplicar las vacunas son muy estrictos, son investigaciones constantes. Pero, profesor, se habla de tres fases. No creo que en tan poco tiempo se haya logrado en el caso de la vacuna contra la COVID-19. Carmen, recuerda que aunque estas fases de investigación pueden tardar años, este ha sido un caso muy especial que ha obligado a la humanidad entera a acelerar etapas sin que dejen de ser muy estrictos en cada paso. La pandemia de la COVID-19 ha comprometido a todos los países del mundo y a la comunidad científica internacional. Así es, Aníbal. Gracias a los científicos y al avance tecnológico del siglo XXI, ha sido posible llegar a desarrollar vacunas contra el coronavirus en un tiempo mucho menor que el habitual. Además, son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Sus investigadores y expertos realizan el seguimiento constante para que sigan siendo seguras y eficaces. Las vacunas nos protegen de la muerte y de desarrollar la enfermedad de manera grave. Niñas y niños, la pandemia por la enfermedad de la COVID-19 aún no ha terminado. Las investigaciones siguen avanzando utilizando la tecnología. ¡Claro, profesor! Nosotros aprendimos en los programas radiales que la tecnología tiene como objetivo en atender
a las necesidades individuales y colectivas de las personas. En este caso, hay una necesidad mundial de conservar la salud frente a una pandemia. Blanca, niñas y niños, ahora que ya nos informamos, comparen las ideas que han anotado con las ideas que tuvieron antes de informarse. Para esto es necesario que nos hagamos algunas preguntas. ¿Por qué las vacunas son seguras y eficaces? ¿Por qué los procesos que se cumplen aseguran la eficacia de la vacuna? Y tener más claridad en nuestras ideas. Profesores, entonces, ¿podemos mejorar nuestras respuestas iniciales? Claro, David. Al igual que las niñas y niños que nos escuchan, pueden hacer algunos cambios, mejorar o agregar ideas, y así tendrán su listado final de ideas. ¡A empezar a escribir! Les daremos un tiempo más. ¿Terminaron? ¡Excelente! Carmen y David, ¿pueden compartir con las niñas y niños que nos escuchan sus ideas? Profesora, yo compartiré mis ideas. Número 1. La seguridad de una vacuna depende de su eficacia, es decir, si logra el objetivo de crear defensas a nuestro cuerpo para protegernos de las enfermedades. 2. Las vacunas deben pasar por una serie de pruebas amplias y rigurosas que garanticen su seguridad antes de que se puedan introducir en un país. 3. Para probar su efectividad, se realizan muchos ensayos, como ensayos clínicos con seres humanos en 3 fases. Fase 1. Se coloca un grupo pequeño de voluntarios para saber si se logra la resistencia frente a alguna enfermedad y determinar la dosis correcta. Fase 2. Se coloca a cientos de voluntarios, a los que se les hace seguimiento, y a otro grupo no. Ello permite hacer comparaciones. Fase 3. Se aplica a miles de voluntarios, al igual que en la fase 2. Se aplica a un grupo y a otro no. Los datos se comparan para determinar si la vacuna es segura y eficaz, y si logra la protección contra la enfermedad. Luego se realizan exámenes de eficacia, seguridad y fabricación, con miras a obtener las autorizaciones normativas y de salud pública para aplicarlas en los diferentes países. Yo complementaré las ideas de Carmen. Gracias a los científicos y al avance tecnológico del siglo XXI, es posible llegar a desarrollar una vacuna contra este coronavirus en un tiempo mucho menor que el habitual. Ha obligado a la humanidad entera a acelerar etapas, sin que dejen de ser rigurosas. La tecnología atiende las necesidades individuales y colectivas de las personas. En este caso, la necesidad es conservar la salud. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Al igual que Carmen y David, segura y eficazmente las niñas y niños que nos escuchan también han escrito sus ideas. Ahora con estas ideas realizarán la siguiente actividad. Texto acompañado de dibujos que permitan explicar por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades. Muy bien, niñas y niños. Ahora, ¿están listos para realizar la actividad? Recordemos la pregunta inicial. ¿Por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades? ¡A comenzar! Muy bien, niñas y niños. ¿Cómo van? ¿Necesitan más tiempo? Les daremos un poco más de tiempo. ¡Excelente! Lo están haciendo muy bien. ¿Terminaron de escribir? ¿Aún no? No se preocupen, les damos más tiempo. Continúen.
¿Terminaron? ¡Excelente! Carmen y David, ¿pueden compartir lo que escribieron con las niñas y niños? Claro, profesora, leeré. Escuché que las vacunas que se estaban aplicando contra la COVID-19 no protegían, porque se han elaborado en muy poco tiempo. Dudaban de la seguridad de la vacuna para protegernos de las enfermedades, por lo que me pregunto, ¿por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades? Yo creo que son seguras porque se hace uso de la ciencia y tecnología para su elaboración, y eficaces porque permiten crear defensas en nuestro organismo, ya que hay una necesidad de conservar la salud por la pandemia. Para poder aplicar las vacunas, estas deben pasar por una serie de pruebas amplias y rigurosas que garanticen su seguridad. Para probar su efectividad se realizan muchos ensayos, como ensayos clínicos con seres humanos en tres fases, iniciando por grupos pequeños hasta grupos de miles de personas, para comprobar si la dosis es correcta, si logra crear resistencia a la enfermedad, es decir, si es efectiva y ayuda a nuestro cuerpo a crear defensas. Después de estas fases, se siguen realizando exámenes de eficacia, seguridad y fabricación para tener autorización de aplicarlas en los diferentes países. Gracias a la importancia mundial, los científicos y al avance tecnológico, fue posible desarrollar una vacuna contra este coronavirus en un tiempo mucho menor que el habitual. Se han acelerado etapas, sin que dejen de ser rigurosas. Finalmente, las vacunas sí son seguras y eficaces, porque nos protegen de las enfermedades peligrosas como la COVID-19. Para que puedan aplicarse a las poblaciones, han pasado procesos para verificar que ayuda a nuestro cuerpo a crear sus defensas. La OMS y la comunidad científica siguen haciendo investigaciones y vigilan este proceso por si se presenta algo inesperado. Yo afirmo que la tecnología está atendiendo a las necesidades individuales y colectivas de las personas, en este caso la conservación de la salud. Excelente, Carmen. Recuerden, niñas y niños, elaborarán el texto al finalizar el programa y podrán acompañarlos con dibujos. Al terminar, lo compartirán con sus familiares. Excelente, niñas y niños del quinto y sexto grado que nos están escuchando. Reflexionemos ahora sobre el aprendizaje el día de hoy. Responde de manera oral estas preguntas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo utilizarán lo que aprendieron hoy? Lo hicieron muy bien. Ahora, a poner en práctica lo aprendido. Madres y padres de familia, es importante seguir motivando a su niña o niño, dialogando sobre por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades. En estos momentos, es necesario ser responsables con nuestra salud y la de nuestras familias y miembros de la comunidad. A ustedes, colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus estudiantes. Recordarles que sigan brindando la retroalimentación sobre por qué las vacunas son seguras y eficaces para protegernos de las enfermedades, además de hacer seguimiento y monitoreo para poner en práctica lo aprendido. Recuerda, si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos, venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.